No sé cómo se te ha ocurrido algo así. Sin embargo, no podrás completar el ciclo. Morirás. Me da igual. No, no te puede dar igual. La vida es nuestro don más preciado. Dentro de un momento seré la segunda persona que rompa la barrera del tiempo. O la séptima que muera. Ningún civil lo ha intentado hasta ahora. Morirás. Olvídame. No, no me puedo olvidar. Eres el único hijo de mi hermana. Mi único sobrino. Maldito maricón. Ahora no me vengas con esa. Tú también eras responsable. ¿Qué dices? ¿Crees que no sé lo que haces cuando no estás en la parroquia? No eres un puto santo. Mi madre te necesitaba y tú nunca estabas. Seguro que estaba en la cama cuando te dijeron que había muerto. Es culpa tuya y de la maldita policía. Han estado semanas merodeando por casa. Juan, Juan, tu padre no era bueno. ¡Pero la quería! Podría haber cambiado. Mi madre siempre lo decía. Pero ya no está ninguno de los dos. Ya no pueden cambiar. ¡Juan! ¡Juan, no lo hagas! ¡Juan! ¡Morirás seguro! ¡Juan, escúchame! Dios no quiere eso para ti. ¡Juan, abre la puerta! Todo se arreglará, Juan. Ten paciencia. Sé que es doloroso, pero... Juan, escúchame. Juan, no entres en esa máquina. Es peligroso. Juan, muchos han muerto. Juan, abre la puerta. ¡Juan! ¿Quién es usted? Soy policía. ¿Y qué quiere? ¿Dónde está Juan? ¿Mi sobrino? Está en su dormitorio. Se ha encerrado. Quiere hacer un viaje en el tiempo. Deténgalo o morirá. No, no morirá. ¿Cómo lo sabe? Ha robado material que el gobierno usó en la elaboración de la primera máquina. Pero, ¿cómo es posible? Usted es policía. ¿Por qué no lo detuvo? ¿Acaso no va a hacer nada? No, en este momento no. Está atravesando el primer ciclo de descompresión. Lo mataríamos. No, pero no es posible. Se tardan horas, días en preparar la máquina. Él lleva haciéndolo desde que murió su madre. ¿Y usted lo sabía? Esto caerá sobre su conciencia. Ha pasado el primer ciclo. Enseguida entrará en el segundo y está en coma. Ahora ni siquiera puede escucharnos. No puede ser, no se oye nada. Nadie lo vio salir de casa. Nadie descubrió el robo. Nadie pudo detenerlo. Calculó la máquina para retroceder 20 días. Pero me equivoqué. ¿Cómo? ¿Qué? Tío, la máquina me hizo viajar al pasado más de 20 años. Lo recuerdo como si fuera ahora. No puede ser. Durante este tiempo he intentado acercarme. He luchado por separarlos, por descubrir quién fue el loco que mató a mi padre. Llevo 20 años luchando contra la soledad que me trajo hasta aquí. Y vuelvo a estar solo. ¿Por qué no te avisaste? No podía. Me habría vuelto loco. He estado durante 20 años luchando por que esto no sucediera, y sin embargo, al llegar, ya sabía que no había vuelta atrás. Escuché un timbre durante el primer ciclo. ¿Y qué? ¿No lo entiendes? Me oí cuando ya era tarde. Llevo toda la vida luchando para que esto no sucediera, y ya había pasado. Y ahora vuelvo a estar solo. He vuelto a llegar tarde. No ha servido de nada todo este tiempo. Estos 20 años, para nada. Tengo miedo a que hablen los recuerdos, miedo al calor en invierno, miedo al miedo de soñar, miedo a escucharme sin silencio, miedo nuevo, viejo, eterno.
las sombras de ciudad.